las almas de los dioses dentro de la llama. ¡El latido, papá! ¡Oh! ¡Música satánica! Muy buenas, mis queridos moraditos. Muy contento de poder traerles Dark Souls Remaster. Así sin más. Porque estoy muy contento. Pero ojo, este Dark Souls es con mod latino. No va a ser una experiencia, la típica experiencia Dark Souls que van a traer en Twitch. No, este es con mod latino. Entonces va a estar God. Resolución, full screen, sincronización, todo, por supuesto, todo perfecto. Control de la PlayStation 4, efectivamente. Vamos a darle a aceptar. Ahí está. Sexo a veces. Clase, obviamente, nosotros vamos a empezar con el peor, horrible, marginado. Así es. Regalo. Ah, creo que podríamos poner la llave maestra. Físico, yo soy delgadito. Cara. A ver, ¿cómo es la cara? Listo. Sin miedo al éxito. Ahora sí. Yo que tú le ponía Don Sexo. En la edad antigua, el mundo era amorfo y estaba envuelto en niebla. Una tierra. Mod latino, perros. Grises, árboles gigantescos y dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego. Y con el fuego llegó la disparidad. Calor y frío. Vida y muerte. Y por supuesto, luz y oscuridad. ¡Fua! Entonces, ellos surgieron de la oscuridad. Y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. ¡El latido, papá! ¡Oh! ¡Música satánica! Nito. El primero de los muertos. Ah, de los no muertos. Yeah. La bruja Izalith. Y sus hijas del caos. Ojo, este mod es de primera llamada. Que humildemente, ¿no? Y sus leales caballeros. Caballeros de Wynn. Vamos a morir un montón de veces, pero es lo que hay. A menudo olvidado. Yo soy el Dark Souls. Con la fuerza de los dioses. Música satánica. Desafiaron a los dragones. Inserta la música satánica, papá. Gwyn y sus poderosos rayos despellejaron sus escamas pétreas. Las brujas tejieron tormentas de fuego. Nito provocó un miasma de muerte y enfermedad. Y Seth el descamado traicionó a los suyos. Y los dragones desaparecieron. Ah. Ya. Así comenzó. The Age of Fire. Así habla la narradora. The Age of Fire, parece God of War. Parece, pero no. Las llamas se apagaron. ¿Nunca has jugado Dark Souls, no, Laska? Solo quedó oscuridad. Yeah, only dark. Ahora solo quedan ascuas. Embers, no. Oh. Introducción, entonces. Tan solo noches eternas. Ok, yo sé algo de Dark Souls, no todo, pero sé algo. Entre los vivos pueden verse a los que sufren la maldición de la señal oscura. Dark Sign. Qué buena intro, carajo.
Una intro hermosa de Dark Souls. Uno de los juegos que definieron el género. No, que crearon un nuevo género, ¿no? Piedra de prisma, guijarro caliente, que como yo, que emite una maravillosa aura punzante y no sé qué más mierda. La intro. Yeah. Oye, se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Ojo que lo tengo todo al máximo. Sí. El señor oscura le pone una esvástica. ¡No! Señal oscura es la marca de los no muertos. Y en esta tierra. Acá vamos a morir. Acá vamos a morir un montón de veces. Si se ve bacán, perfecto. Allí los encerrará. Hasta que llegue el fin del mundo. Ojo, que este mod no es oficial. En realidad Dark Souls tiene doblaje inglés y japonés, si no mal recuerdo. Es tu destino. Y aparecemos como un no muerto. Mira, una rata no muerta. Igualito a mí, ¿eh? ¡Ay, el cabello! ¡Qué buena! Ajá, nos sacaron un cuero para comer. A él es un caballero que encontraremos en un ratito. Esto de muertes ya lo iré editando bien bonito para que se vea así bien chévere, bien logochón, bien chévere. Bien bonito, pero de momento pues lo tengo así, ¿no? ¡Buena, buenas! ¡Cómete los Sean! ¡Estamos en el refugio de los no muertos del norte! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Sí, bebé. Llave del calabozo. Perfecto. ¡Ajá! ¡Bienvenidos a mi aventura con los Souls! ¡Bienvenidos a Dark Souls! Yo voy a estar jugando. Hay un contador de muertes. No sé cuánto tiempo me tomará poder jugar, poder terminar este juego del demonio, del diablo. Pero lo terminaré y será hermoso. Necesitas entusiasmo, no me digas. Aquí se ve bien HD, excelente. De la falla se aprende hasta el éxito. No como que Ana que muere 400 veces para aprender. Te tengo de fondo porque ando en clase. Está bueno, gracias. ¿Lo pusiste en full HD? Mira papá, mira para que veas. Control de la cámara, R. Ahí está, mira Alaska, mira. Este soy yo. Mejor con este, te está jalando pero fino, ni se traba, excelente. HD, papá. Mira, para que veas, Ishim, que el problema era el RAM. Pinche Switch culera. El problema era la RAM, Ishim. Ataque R1, ok. Perfecto. Mira, el mensaje toca mancha de sangre. Acá podemos ver. R1. Vale, para allá. Sáquese. Ojo que yo lo tengo. Yo tengo ahorita. La interfaz de la PlayStation, porque me gusta. Por si acaso. Fijar objetivo R3. Esto sí recuerdo. Ojo, del tema de los Souls, yo empecé con este precisamente. Y lo que ahorita vamos a hacer es pasarnos el juego. Lo bueno es que tengo mod latino, así que vamos a poder escuchar las voces de distintos personajes en latino, en español latino. Hay un canal llamado Primera Llamada que se encarga de hacer mods. Y justamente uno de sus primeros trabajos fue precisamente el de Dark Souls. Va volando eso. Ajá, ¿qué dice? Buena suerte. Obviamente no vamos a abrir eso porque ahí está el boss del tutorial. Vamos a prender la hoguera. Logro desbloqueado. Incendiar. Enciende una hoguera. Vamos a descansar. Así todo se va al demonio. Listo, a ver qué otra cosa. No, espera, aguanta. Recuperamos todo. Obviamente acá no hay mucho que hacer porque necesitamos una llave. No puedes abrir de este lado, ¿no? Y bueno, Alaska. Hace muchos, muchos años, muchos siglos, no había ni la muerte ni la vida. Todo estaba en término medio, ¿no? Hasta esa era la era de los dragones. Hasta que vino la era de la luz. Y en teoría, según el lore de Dark Souls, nosotros, la humanidad, es oscuridad pura. Entonces, este pana que ves acá es el estado original del humano, ¿no? Y lo que hace la llama es avivar para que nosotros podamos ser carne, ¿no? Y la llama se apaga, pero vuelve la era de la oscuridad, ¿no?
pero es lo que está tratando de hacer en este juego, es tratar de avivar la llama para que la edad de la luz prevalezca y siga, pero bueno, no se puede. ¿A poco lo puedes matar? Sí, sí lo puedo matar con esta espada, pero obviamente no lo voy a hacer. Mira, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, debe estar acá el hijo de su madre. Ahí está. No, yo me voy porque prefiero tener una espada. Entonces, no. Listo. Perfecto, ya aprendimos. Toma tu escudo, pero... ¿Pero dónde, mi pana? ¿Dónde? Ah, acá. Uy. Ah, o sea, el loco intenta rescatar la humanidad. No, lo que ahorita... A ver, por lo que yo recuerdo, tuviste esta introducción que vimos, ¿no? En teoría, según el lore, es una... Esa cinemática no es 100% fiel. Es una interpretación de los hechos. O sea, es como cuando yo te cuento algo, pero en realidad puede pasar otra cosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros somos un no muerto, de uno de los tantos que hay. Y este no muerto es la representación del estado original de los seres humanos. O sea, los seres humanos deberían ponerse así, pero hay una maldición que acarrió, la maldición de la llama, que hace que los humanos al final adquirieran conciencia y al final adquirieran, pues, el piel, ¿no? Y se vuelvan los humanos que todos conocemos. Y producto de los dioses ahí, que hicieron sus cosas, crearon una llama y esa llama hizo que fuera la edad de la luz, ¿no? Pero, como todo en la vida, todo acaba, la edad de la luz ya se está agotando. Entonces, la llama también se está agotando. Entonces, ¿qué pasa? Que de vez en cuando hay un no muerto que decide ir y reavivar la llama. Para que la llama siga y por lo tanto la era de la luz prevalezca, porque los dioses controlan la era de la luz, porque luego lo que seguiría es la era de la oscuridad y nosotros somos oscuridad, por lo tanto sería la era del hombre, pero es lo que no tratan de evitar. Entonces nosotros somos un no muerto que está en este lugar tratando de escapar, ¿no? No debía hacer eso. Le mensaje con escudo guardia. Muy bien. Vamos a... De hecho, creo que podemos... Ahí está. Escudo de tablones. Ahí está. Menú. On options. Icono barra. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Mira, y este mamahuevas está huyendo por obvias razones. Pero obviamente puede que sea una trampa. Estos son otros no muertos. Bueno, yo me paso a retirarme porque este concha su madre me va a atacar con otras cositas. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es... Tenemos un garrote, que es otra arma. Mira, vamos a usar un gesto. ¡Ah! Ven para acá. Ah, Omaga, entonces este loco intenta prolongar más la era de la luz. Se podría decir que este loco sí. Que recordemos, según la historia que acabamos de ver, antes de la era de los dioses existían los dragones. Y los dragones estaban en un limbo entre la vida y la muerte. Y... Bueno, es según lo que yo recuerdo y lo que yo puedo interpretar, ojo, ¿eh? Porque yo me puedo estar equivocando, ahí Lore Master, que tú puedes ir averiguando acerca de Dark Souls. Mira, por ejemplo, ¿esta es una trampa? ¡Oh! Creo que voy a el brillo. Brillo. Un poquito voy a subir. Ya está, mira. Ah, sí, en el juego hay un montón de trampas. Esta parte yo me la sé de memoria porque, bueno, yo he jugado esto hace mucho tiempo. Y acá nos encontramos con un personaje que ya lo vimos antes, al inicio del juego. No, tú... No eres un hueco, ¿verdad? Gracias al cielo. Me temo que es el fin para mí.
moriré pronto. Y luego perderé la cordura. Quisiera pedirte algo. Tanto tú como yo somos no muertos. ¿Me entiendes? Bueno, acá esta pobre persona... Lo que pasa es que Laska, debido a la maldición, ¿no? Del círculo y todo eso que vimos, los no muertos pierden su cordura. Entonces, tú y yo, al morir dentro de Lore, nos volvemos no muertos, que es el estado original. Pero debido a que tenemos esta maldición, ¿no? Ojo, es lo que yo puedo interpretar. Igualmente en internet, y si está en YouTube esto, me pueden ir corrigiendo porque no recuerdo muy bien. Entonces, debido a esta maldición, perdemos la cordura y nos volvemos como esas... Como esos locos que viste con la flecha que nos estaban atacando, ya. Esos en algún momento eran personas. Pero que debido a que murieron y han pasado cientos de años, probablemente, atrapados en este lugar, han perdido la cordura. Entonces esta persona ya está resignada a morir. Oye, qué mierda, te juro que si hay trampas así se me mataría la cabeza. Sí, hay muchas trampas en este juego. Y otras cosas muy troles también. Vamos a estar muriendo varias veces, de hecho. Entonces esta persona... luchando con su cordura, ya está resignada a morir. Dice, ya sé qué causa, va a morir ya. Pero antes, por desgracia, fracasé. Él tenía una misión muy importante. Pero quizás pueda salir. Que es la que te dije, la de la llama, ¿no? Encender la llama. Hay un viejo dicho en mi familia. A ti que te han elegido entre los no muertos, en tu éxodo desde el refugio de los no muertos, has de peregrinar a la tierra de los antiguos dioses. Lordra. Al tocar la campana del despertar, se hará evidente el destino de los no muertos. Ahora lo sabes. Mi corazón podrá morir esperanzado. Solo una cosa. Es lo que te dije de evitar la llama que se apague y demás, ¿no? ¿Qué me das? Es un frasco de estos. Los no muertos lo adoran. Para recuperar vida. Estus. Logro desbloqueado frasco de Estus. Consigo un frasco de Estus. Llave del piso 2. Debo decir adiós. Farewell. No querría herirte después de morir. Así que márchate. Y gracias. Ok, vamos a hacer una cosita. Ah, ok. Porque él fue el que nos rescató. Nos dio la llave. Nos dio el las razones para seguir ahí con vida. Ahora debo decir adiós. O sea, lo puedes matar, lo puedo matar. No querría. Lo que pasa es que él ya se va a morir. Así que márchate. O sea, nosotros podemos matar a los NPC, ¿no? Podemos decidir matar a los NPC que nos hablan. Hay pocos NPC. Pero la cosa está en que él, bueno, ahorita por leer lore, él se va a suicidar ahorita, mira. Por ejemplo, mira. Puedo decidir matarlo y ya, ¿no? Pero, mira, ahorita me alejo y vas a escuchar un ruido. Me voy a callar, de hecho. ¿Viste? Se suicidó. Usar objeto. Ah, el Estus se utiliza. Mira, ahí está la cosa esta. Descanse en hoguera, rellena frasco de estos. Ahí está. Por ejemplo, él prefirió matarse a dañar a otra persona. Oh my god, sí. Ya está. De hecho, otra vez podemos abrir la puerta. Ahora estamos más mamadísimos, pero no vamos a hacer eso. Vamos a ir por el segundo piso. Ojo, este boss, este demonio que nos enfrenta. ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate. Hice algo que no había hecho. ¡Ay, espérate! No, hice algo que no esperé hacer. Espera, lo voy a hacer otra vez. Porque hay un ataque del... ¿no? Se usó la llave del P2. Empuña... Ah, ok. Empuña arma con... Muy bien. Patada. Uy, chuch. A ver. Ah, ok. ¿Y esto? Ataque en salto, ok. Ok. Muy bien, patada. Muy bien. Oh my god.
O cómo haces parry, pues. Sí, o sea, te tiene que golpear y cuando te golpee, ¡pua! Y lo ahí. O sea, cuando tú le haces esto, ¡fua! Ahí se activa, hay un sonido. Y de ahí, ¡pua! Lo atacas. Descansa en hoguera, revive a los enemigos. Así es. Creo que acá hay una. Espérate. Ahí está. Mira, vamos a hacerlo otra vez, a ver. Ahí está, ¿viste? ¿Viste la animación? Sácate. Bueno, a ver si podemos hacerlo una vez más. Ah, no, 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 no me salió, no me salió. A ver, otra vez más. Ahí está. ¡Buah! Sí. Muy bien, pero ojo, es riesgoso porque mira. Es riesgoso esta weá. Patada. Listo. El mensaje. Mientras caes, caía ataque en picado. Ah, acá nos enfrentamos a un jefe. Y este es para ataque crítico detrás del enemigo. Esto se me complica demasiado. Se me va a complicar demasiado. Parar, repeler ataque del enemigo después de parar contraatacar. Ah, esto es lo que habíamos hecho, el parry. Pero ahora, ojo, esto detrás de él. Detrás de él, ahora nos tocará pues hacerle un. No. No, lo hice mal, lo hice mal. A ver. Momento, ¿cuál era? Detrás del enemigo, ataque crítico. Ok, para hacerle un crítico no, no le sé mucho. No, tengo que ingresar. Tengo que ingresar. Aquella. Nah. Tengo que ingresar. Ya está. Para poder hacerle el ataque crítico. Pues. Ah, mira, y estas basuras se toman estos también. O sea, los estos no es solamente para nosotros, sino también es para. ¡Ah! ¡Uy! Le pude hacer, nice. Oye, el Aska le pude hacer, qué loco. ¡Wow! A ver, está cerrado, la puta madre. Pero bueno, nos han bajado mucha vida. Así que podemos tomar estos, pero no lo quiero gastar. Aún no. Las armas no se gastan. Relativamente sí. Sí, más o menos se gastan. A ver, cambiar estado. Sí, se gastan un poquito. PS, punto de salud. Ah, esos son los puntos de salud que tengo. Pero bueno. Vamos a ver, pues. Mira, Laska, este es. Ahí está. Ok, primer enfrentamiento con el jefe Laska. Creo que acá me va a servir solamente a dos manos. Ok, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, pasa nada. Primer boss. Uy, 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 uy. Toma estos. Ahí está. Uy, igual me dio. Muy bien. Nos alejamos, alejamos, tomamos estos. Muy bien. Ahí está. A ver si hace. Perfecto. Uy, lo. ¡Oh, le ganamos! Llave de gran pere. ¡Oh, buena! Victoria, primer boss derrotado. Humanidad. Esta humanidad nos va a permitir poder. O sea, alcanzar, ¿no? Alcanzar este estado de ser humano, ¿no? Buenas, o sea, ya de gran peregrino. Creo que las armas sí se gastan, sí se llegan a gastar. Eso sí, no estoy muy seguro, las quitan. Pero bueno, hemos ganado a nuestro primer jefe. Ojo, que este jefe no es. O sea, es relativamente fácil. Pero más que todo, este jefe te va a mandar a la entreput. Ok. A la voz al sol, a la voz al sol. A la voz al sol. Ah, creo que acá hay un. Sí. Y acá se viene modo. Modo. ¿Sabes qué se viene? Cinemática. Pero las antiguas leyendas dicen que un día un no muerto será elegido. Para
abandonar el refugio de los no muertos en peregrinación a la tierra de los antiguos dioses. Lordran. Sí, está bacán. Ojo, este juego es del 2000 y algo, ¿eh? A ver. Logro desbloqueado. Llega Lordran. Santuario de enlace del fuego. Muy bien. En Lordran aviva la hoguera y sube de nivel. Muy bien, vamos a avivarlo. Descansamos. Y acá. Acá. Subimos de nivel. Vitalidad. Aguante. Fuerza. Ya está. Acá full farmeo, Lasca. Full farmeo. Mira, acá puedes ver, mira, por ejemplo. Acá, arma derecha 1, ¿no? En destreza. Defensa física, acá podemos aprendizaje. Vitalidad, ¿no? Para ver la vida, cuánto... Yo le subiría 2 a la vida. Y a medida que tú aumentas de nivel, te sale, pues, cuántas almas tú necesitas. Ni el farmeo que le meto en The First Descent. Exactamente. Ojo, cuando tú mueres, pierdes todo. Y puedes recuperar. Pero cuando mueres por una segunda vez y no recuperas tus almas, las pierdes para siempre. Se ve mejor abajo así, ¿no? Se ve mejor abajo. Ya está. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No, es de aquí. Viéndote, ¿para qué quieres plata? Y mira lo que haces. No me des plata, no me molestes, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No eres de aquí, ¿verdad? Déjame adivinar. El destino de los no muertos, ¿no? Bueno, hubo otros antes que tú. Aquí no hay salvación. Habría sido mejor pudrirte en el refugio, pero... Hay gente así bien edgy. Tarde para eso. Que... Bueno, se resigna a morir. Aquí. O sea, se resigna y ya está. Deja que te ayude. En realidad, hay dos campanas del despertar. Una está arriba, en la iglesia de los no muertos. La otra se esconde muy abajo. Ah, como el equipamiento, ya. Tu corazón de la ciudad infestada. Si tocas las dos, ¿sucederá algo? Es genial, ¿verdad? No sé qué sucede después, pero tengo la sensación de que eso no te detendrá. Vamos, vete. ¿A eso viniste? ¿No? ¿A esta tierra maldita de los no muertos? ¿Qué? ¿Recuperar tu humanidad? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Recuperarla poco a poco a partir de cadáveres. O endulzar a un clérigo para que te invoque. Y la forma más rápida, que no recomiendo, es matar a un no muerto sano y robarle su humanidad. Envidiar al prójimo es un gesto humano, después de todo. ¿Qué estás mirando? No intentes nada raro, o lo lamentarás. Toca matar. Hay que matar. ¿Matar o morir? ¿Qué? ¿Quieres saber más? Es lo que necesitábamos. Otra alma curiosa. Bien, entonces escucha con atención.
Una campana está arriba, en la iglesia de los no muertos. Pero el elevador está averiado. Tienes que subir por las escaleras hasta las ruinas y cruzar el canal para ir al burgo de los no muertos. La otra campana está debajo del burgo de los no muertos, en la ciudad infestada, un lugar destrozado por la peste. O sea, el COVID. Prefiero morirme otra vez antes que poner un pie en ese pozo negro. Demonios, ¿qué quieres ahora? Haces demasiadas preguntas. ¿Ahora qué quieres? No tengo ganas de hablar. Déjame en paz. Ya bueno, Lasquita, mira, te comento. Para ir a activar la llama y todo eso, debemos activar las campanas que está en el burgo y debajo del burgo de los no muertos. Entonces... Ah, humanidad, perfecto. Entonces ahora lo que nos toca es ir por las llamas nada más, por las campanas. Las campanas de Belén. Y podemos ir a donde nosotros querramos, ¿no? Es lineal en el sentido de que, bueno... Ah, ella es una refuerzo frasco de estos. Requiere alma guardiana del fuego. Hablar. Lo que pasa es que esta señorita de acá se encarga de avivar la llama que tenemos arriba para subir de nivel. Y bueno, tiene la lengua partida. Básicamente la lengua no la tiene, se la cortaron. ¿Cómo? No sé. Pero eso ya... Supongo que... Eso es lo que yo averigué según el lore, ¿no? Mira, podemos averiguar, podemos ir a donde nosotros querramos, entonces podemos ir, por ejemplo, ¿qué es esto? Tirar palanca, a ver, el mecanismo no se mueve, dijo que el elevador hacia el burgo está malogrado. Ah, no, este no. Bueno. En fin, podemos hacer lo que querramos, ¿no? Entonces yo por lo general, lo que yo hacía era ir hacia la campana que está arriba. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a explorar todo lo que está arriba y ser felices. Que está ahí. Ah, mira. Hola, ¿qué tal? Creo que no nos han presentado. Soy Petrus, de Torolund. ¿Tienes asuntos con nosotros? No. Sí. Preferiría mantener la distancia. Y me voy, ¿no? Hola. Sé que te había pedido que mandara. ¿Son jugadores? Los que estaban acá, sí. Son otros jugadores. Que no lo hice. Pero esto no, estos son NPCs. Ven, toma esto. Como gesto de paz. De Thorland. Adelante. Es para ti. ¿Qué me da? Moneda de cobre. ¿Me da una monedita? ¿Una monedita, señor? ¿Para este pobre hombre? Sí es online, pero no es un apartado que digas ¡wow! ¡Qué paja! Voy a jugar con mi amigo cooperativo. No. El online acá funciona de forma distinta. O sea, tú estás por tu cuenta. Puedes invocar NPCs. Puedes invocar otros jugadores, creo. Pero lo que tú puedes es invadir mundos de otras personas para matarlos o yo qué sé, ¿no? Eso sí es opcional. Para mí no es tan importante. Porque esa es una persona que acaba de tocar la campana del despertar que está arriba donde nosotros tenemos que ir. O sea, esto es online, pues está conectado porque lo tengo original. Y tengo los juegos originales, entonces no hay problema, ¿no? Pero ese es básicamente, ¿no? Una persona que ha logrado llegar hasta arriba. Alma de no muerto perdido. Esto lo podemos, por ejemplo, usar objeto. Aceptar. Y nos da almas. Por ejemplo, nos acaba de dar 200. Y somos felices. Tengo que esperar aquí a mis compañeros. Así que, ¿por qué no te enseño unos milagros? ¿Te gustaría? Uy, me enseñó unos milagritos. Para mí que es droga. Sí. Muy bien. Se llama la droga. Primero hagamos un pacto con los dioses. Chuch. Logro desbloqueado. Pacto Blanca Vía. Descubre el pacto Blanca Vía. Amén. Dorime. Ameno. Dorime. Juramento establecido.
Voy a compartir mis milagros contigo. Aunque su eficacia real dependerá de tu esfuerzo y de la fe que pongas en ellos. Ok, aprender gesto. Encogerse de hombros. Podemos hablar con él. Mis compañeros son mi señora y sus jóvenes caballeros. Me gusta conversar con los NPC. Ella es joven, pero debe llevar a cabo una misión de no muertos. Somos sus defensores. La protegemos del mal. Muy bien, a ver. ¿Una misión de no muertos? Me temo que no puedo compartir eso contigo. Pero soy tu maestro. Quizás si me muestras tu fe... Dinero. Yo solo hablaría una vez y me andaría a ver qué puedo para avanzar. Pero, fa, estos detallitos siempre me interesan. Si puedes mostrar tu dedicación, necesitas 900 almas. Ojo, las almas son las monedas del juego. Me temo que... Bueno. Comprar objeto, ¿qué podemos comprar? Extracto de gran curación. Sí, esto más que todo para... O sea, si tú quieres tener un build o como sea de magia, ya ahí te haces, pues. Yo, la verdad, ya pertenezco a este juramento. Mayormente... La eficacia de mis lecciones dependerá de la fe. De la fe. ¿Cuánto dinero es? Nah, las armas son plata. Sí, las armas son plata. Ya está. Oye, están tocando la campana muy seguido, ¿eh? Bueno, mis queridos moraditos, esta es nuestra primera parte acá, espero que sea la primera de muchas, de Dark Souls Remaster en este primer día en Lordran, que es donde estamos nosotros, en Lordran. Se llama el lugar, ¿no? Donde estamos acá. Y bueno, espero que les esté gustando. Ojo que tiene mod latino. Más allá, por allá arriba, está el... Ah, ahí está el cuervo que nos ha llevado, mira. Ahorita te enseño, ahí está el cuervito, mira. Ahí está el cuervo. El cuervo que nos llevó en la cinemática, ahí está, gigante. Criatura extraña más adelante, ahí está. No se olviden unirse a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular. Y nos estamos viendo en lo más profundo y oscuro de tu alma. Adiós. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pit. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre.